Y en más noticias, con el respaldo de la Ley de Acceso a la Información Pública, el ciudadano Guido Flores Arenívar solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre el monto en dólares que los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y El Mundo no pagaron en impuestos entre 2004 y 2014. Hacienda denegó la información basados en el Código Tributario. No satisfecho, el ciudadano apeló ante el Instituto de Acceso a la Información, quienes reprogramaron la audiencia a solicitud del Grupo Altamirano, quienes piden estar presentes. Si un periódico gana 20 millones de dólares en el año, solamente va a pagar 24 mil dólares en el año. Entonces, se trata de equidad, equidad. Si el más pobrecito de este país paga IVA, el que gana más debe de pagar IVA. Si yo pago más del 10% de renta, el que gana más que mí tiene que pagar renta también. Dice que la exoneración de impuestos está facultada inclusive por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Pero también las radios contribuyen a la libertad de expresión y pagan IVA y pagan renta. Las televisoras también contribuyen a la libertad de expresión y pagan IVA y pagan renta. O sea, aquí es donde sale aquel dicho que dice: o todos en la cama o todos en el suelo. Se trata de equidad.